hermosas melodías de la gran orquesta folclórica, originales, encantadores del... Amores, J.M. Estarán en actividad de inauguración del Hotel Mil Amores J.M., que ubicado Avenida Andrés Avenido Cáceres, lote 49, zona B, Huaycán, con la gran orquesta originales encantadores del Perú. ¡Qué bonito! Gracias a los propietarios, al señor Javier Choca Alcán, Alcatraza y Marilyn Salazar Pationgo. Gracias a toda la gente hermosa. Aplausos, fuerte las palmas y tres burras por el Hotel Mil Amores J.M. Fuerte los aplausos, señores, fuerte las palmas. Vamos a invitar, por favor, todos al centro. Vamos a acompañar porque el día de hoy tenemos que estar más unidos. Por acá, por favor, ay. Bastante familia Miranda había habido por acá. Ah, ahora sí, gracias Pedro por estar presente. Ahí está. Para Luz Clarita Gutiérrez Mendoza. Claro que sí. Ya la gente ya se viene preguntando dónde queda ese gran hotel. El día de hoy estamos inaugurando. Dirección: Avenida Andrés Avenido Cáceres, lote 49, zona B, Huaycán. Fuerte, curioso, y es esta historia.
palmas, señores, fuertes las palmas. Pero que suene las hermosas melodías del violín junto a tu gran orquesta, Orquesta Folclórica Originales Encantadores del Perú, siempre en tu corazón. Adelante, maestros. Y eso sí. Vamos a bailar todavía, vamos a bailar todavía, ¿eh? Ya viene llegando la cervecita, llegó la cristal, llegó la pilsen. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar! ¡Baila! ¡Eso! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Y cómo baila la gente maravillosa! Aplauso, por favor. Ay, 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 venga las palmas, venga las palmas. Este hotel ha sido diseñado con lo mejor de la última tecnología. Ay, ay, ay. Claro que sí, ¿eh? Gracias, gracias. Viendo la necesidad también de todos los huéspedes, como tenía que ser. Un hotel donde que entran dos y van a salir dos nomás. No hay que ser asustar al público. ¡Hola! ¡A gozar y a bailar! ¡Rigo, rigo! Alejandro Villus Javier. Para Carlitos Saúl Poma. ¡Goza la vida! Carlitos Flores. ¡Salucha, salucha, salucha, salucha! Día de hoy. Ingresa gratis.
hasta la gran orquesta folclórica originales encantadores del Perú. Bueno, vamos a comenzar con las palabras de su señor padre. Ahí está el señor Esteban. Bien, papito, gracias. Esteban Chopa. Adelante, papá. Bien, gracias, amigo, por cederme su autoestima en mi corazón, por darme espacio, por gran amor que lo tengo a mi hijo y su sueño de verdad se ha hecho la realidad. Y también gracias a todos mis familiares, ya me de lejos, mis amigos. Doy mil gracias. Nada más le deseo a todos mis familiares. Gracias a familiares por ese hermoso visita que han tenido ante mi hijo. Gracias, amigo. Gracias, papito. Venga, los aplausos fuerte, por favor. Fuerte las palmas, fuerte las palmas. Ahora sí. De la misma manera, vamos a escuchar las palabras de los señores padrinos. Vamos a comenzar. A ver, papá. Narciso Chávez y su señora esposa Herminia Choca. Adelante, papito Narciso. Muy buenas tardes, todos los familiares presentes. Y agradecer al Dios, ¿no? Por haber dado de repente el sacrificio que lo está haciendo hoy día de sobrinos. Le felicito, sobrino Javier, sobrina su madre, por el sacrificio que lo han de repente pensado, de repente se han proyectado, pero yo no más quería, no, seguimos para adelante. Creo que estamos comenzando, trabajando y lo estamos haciendo todos los proyectos que tenemos. Felicitaciones, sobrino, gracias. Venga, los aplausos fuerte, por favor, fuerte las palmas. Vamos a invitar un poquito más, nos juntamos. Vamos a juntarnos. Somos pocos, pero siempre unidos, ¿sí o no? Ahora sí. Vamos a escuchar también las palabras de la madrina. Adelante, mamita. Adelante, mamá. Buenas tardes con todos, familiares. Gracias, mi sobrino, por confiar en mí. Sobrino, sabes que te quiero mucho, te amo, Mari. Yo soy muy orgullosa por haber logrado. Siempre yo me he dicho que hay que hacer algo, pero me siento feliz y orgullosa que has hecho, papi. Sabes que te quiero, te amo, Mari. Gracias. Pega los aplausos, por favor. Son lágrimas de alegría, de felicidad, porque ya se ha logrado ese gran objetivo que lo tenían proyectado esta hermosa familia. Ahora sí, gracias. De la misma manera, también vamos a ceder las palabras al papito de la señorita Marilyn Salazar y el señor Pedrito Salazar. Papá, adelante. Pedro Patilón. Ahí está. Adelante, papito, con las palabras. Bueno, buenas tardes con toda familia, con todos. Acá mi Guillermo, mi hija. Yo soy orgulloso de estar con ellos, de hecho, con sus hijos, con usted. Y también a todos, a mi compadre, a mi comadre. Mi compañero, gracias. Están bien. Yo estoy orgulloso. Muchas gracias. Gracias. Vengan los aplausos fuertes, señores. Gracias, señor Pedrito Patilongo. Gracias. Ahora sí, vamos a escuchar las palabras también. Primero vamos a empezar por la que manda en casa. Fuerte la palma, por favor, para Marilyn Patilongo Salazar. Con todos en general. Primeramente agradecer a Dios, porque sin Él nada es posible. Después, bueno, agradecer, seguir agradeciendo a cada uno de mis familiares que estuvieron ahí conmigo, en las buenas, en las malas. Bueno, pues, ¿no? Y nada, y agradecer a mi esposo, que estuvo ahí, estuvimos ahí los dos, como dice, dándole duro, pero ahí en lo malo, en lo bueno, pero
se hizo lo que pensábamos, se logró. Venga, los aplausos fuertes, señores. Fuerte las palmas. Y fuerte los aplausos también para recibir las palabras de una persona que, bueno, está dando el ejemplo en cumplir los objetivos que realmente yo lo tenía prometido con toda la familia. Recibimos con fuertes palmas a Javiercito Choca Alcatraza. ¡Fuerte los aplausos! Alcarraza, ahí está. Bueno, por favor, los datos tienen que pasarme como tiene que ser. Pues, ¿qué está pasando? Secretario, tu cuatro. Ahora sí. Adelante, papá. Buenas tardes. Agradecer a todos mis amigos y familiares que llegaron hoy día acá para la inauguración de nuestro hostal. Era un proyecto que lo teníamos pensado con mi pareja desde hace mucho. Y gracias a Dios se logró. Nada más decir solamente a mis familiares, a mi padre, a mi madre, a mis tíos que siempre estuvieron junto conmigo. De igual manera a mis primos, mis hermanas, todos les agradezco bastante que estuvieron desde el inicio hasta el final conmigo. Y les digo muchas gracias y a divertirse nomás. ¡Fuertes los aplausos! Vamos a hacer una tribuna abierta de repente para unos familiares de repente que quieran aportar sus apreciaciones, de repente algún consejo. Vamos a invitar. Bueno, yo creo que no hay. A ver, vamos a invitar a la señorita. A la señorita Liz. Adelante, mami. Hola, buenas tardes con todos. Primeramente agradecer a Dios por esta enorme bendición. Es para mi hermana, para mi cuñado. Muchas gracias. Y les agradezco a todos los familiares de mi cuñado que han estado ahí apoyándole. Al señor Esteban, como papá, ahí siempre, al pendiente de inicio hasta final, en cada detalle. De verdad que estoy yo como la hermana. Estoy muy agradecida con él, muy orgullosa también de mi cuñado, de mi hermana, y de verdad que ellos se prometen algo y lo cumplen. Y eso fue su promesa de ellos y ellos lo cumplieron. De verdad que son muy orgullosos por ustedes, hermana y cuñado, los quiero mucho, me siento muy, pero muy orgullosa de ustedes. Y son un ejemplo. Eso sería todo. ¡Fuerte los aplausos! Ahora sí, una viva de otro metro de la orquesta. Esa viva para dar inicio ya a la inauguración de este hermoso hotel. ¡Mil amores! Aplausos. Vamos a invitar por favor a los señores padrinos. La madrina, ¿dónde está la madrina? La madrina. Los dos, por favor, juntitos, agarraditos de la mano. ¿Podría haber una silleta, por favor? Una silla que pueda traer. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene! ¡Se viene por este lado, Lizy! ¡Vamos! ¡La segunda madrina! ¡Ahí está! ¡Nuestro gran amigo! ¡Su hermano! ¡Yasser! ¡Los dos padrinos! ¡Adelante! Ya, suavecito, despacito. Ya, vamos. 3. ¡Ah! ¡A la lau, madrina! ¡Dale!
sale como anoche. ¡Eso! ¡Ey! ¡Derriba la alegría! ¡Eso! 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 Siguiente padrino, ¿dónde está la madrina? Ahora sí. Ahí está. Bueno, eran tres padrinos, ¿eh? Tres padrinos. ¡Vamos! ¡Ahora! Eso, ahora sí, papi. Sus palabras de apreciación en este día de inauguración. ¿No? Gracias, gracias. Ay, ay, ay. Bueno, ya listo, ya bueno, así será. Ahora sí, ya todo está previsto, todo está programado para el día de hoy, porque ya nos vamos también a celebrar con toda la familia. Y por este lado nos va a decir dónde nos vamos, mami. ¿Dónde es la concentración? Santa Clara, a la altura de Pista Nueva, hay un local internacional. Al local Santa internacional Clara. Santa Clara, ahí estaremos. Ahí van a estar los artistas invitados. ¿Qué artistas, mami? Dígaselo usted a todos nuestros amigos del Perú y del mundo. Rosa Ciclaveles. Aso. Va a haber Mariflor Gómez. Va a estar también Génesis. La agrupación Génesis. Va a estar Dani Mendoza y Norma Liz. Normaliz, Dani Mendoza, grandes artistas el día de hoy para poder celebrar este día de logro bastante importante para esta hermosa familia. Muchas gracias. A todos los que nos están viendo y todavía no llegan, le invitamos ahí al local de Santa Clara y ahí vamos a estar hasta los últimos consejos. Como tiene que ser. Gracias a toda la gente maravillosa. Creo que un bailecito y nos vamos, ¿verdad? Carlitos Flores. Aprovechar también para hacer llegar un saludo muy especial para Juliana Santos y Oscar Pomazongo en los Estados Unidos. Salud, salud. Salud con la cervecita. Vamos a hidratarnos, por favor, porque esta calor está tremenda, tremenda. ¿Sí o no, Javiercito? Salud con la Pilsen. Salud, salud. El día de hoy todos chupamos Pilsen y la Cristal. Para Lucio Lapa y de saludos desde San Martín de Porres, Lima. ¡Eso! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! Al local de recepciones Nuestra Internacional de Santa Clara, ubicado en la carretera central, kilómetro 12. Ahí es.
mejores artistas estarán presentes con nosotros. Las chicas Rosas y Cadeles, Marijo Gómez, Dani Rosa, José Curado y su grupo completo, el Perú, Génesis. Y como siempre, compartiendo a través de la página de A1 Producciones, filmaciones A1, siempre en tu corazón. Vamos, Reina Pérez de Lazo. Eso. Vamos a bailar y a gozar, señores. Sabor. Por eso te he dicho, no te cases, no te cases. Y para todos nuestros amigos de todo el Perú y el mundo, aquí comenzamos con esta gran inauguración de los Tal Mil Amores. ¡Otra y M! ¡Eso! Aplauso, por favor, fuerte las palmas, fuerte, 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 que se sienta la alegría. Ay, 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 salud, salud con la cervecita. Se viene Guaylas, se viene el rico Guaylas, ya se viene también Santiaguito, se vienen las barranditas con nuestros grandes maestros de la orquesta folclórica, originales, encantadores del Perú, siempre en tu corazón. Muchas gracias al maestro Godofredo Mendoza y a toda la gente maravillosa que nos acompaña en esta gran inauguración. ¡Hala! ¡Gózalo, gózalo! Gracias por esas hermosas palabras. Y otro gran amigo, Cherón Santos Marino. ¡Eso! ¡Vamos ahora! Gozando, 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 bailando. ¡Y ahora! ¡Arriba las chelitas! Y yo quiero saber de dónde es que mami nació el nombre Mil Amores. Ah, Mil Amores, hermano. Mil Amores nació en que mi tío, por
por mi tío, o sea, parte de mi esposo, su tío Luis. Él tiene su hostal, el fundador, ahí está, lo voy a llamar. ¿Dónde está el popular Mil Amores? Por él nació el hostal, Mil Amores. Ahí está, el popular Mil Amores, el internacional Mil Amores. Él nace en... Ahí está, el internacional. Con ustedes, pero ustedes, el internacional Mil Amores. ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Gozando, gozando, 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 gozando! ¡Sabor! Cerro de Pasco. Mira los aplausos. Bravo, bravísimo. Muchas gracias. Ya nos vamos, ya nos vamos. El Perú y el mundo. Normaliz en escenario. Y este 4 de febrero estamos en el gran aniversario de Normaliz. 4 de febrero.
listos y prestos para bailar, para gozar hasta las últimas consecuencias. Sí o no, mami. Aprovechamos de repente para saludar a todos los familiares. Adelante, mami. ¡Sigue! 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 ¡Sigue!
Vamos a bailar.
y familia. Gracias. Gracias. Bien. Sí, esa fue la hermosa presentación extraordinaria de la voz de la villa. Y este domingo, de la hermosa de la venta Normaliz. Para Rito Villaraga Carvajal dice saludos desde el distrito de Chaca. Pase a la fila, pase a la fila. Joder, muchas gracias. Ahí está, Esteban. Feliz y contento. Muchas gracias, Lomita Marina. Papá Esteban Choca. Gracias, gracias. Ay, ay, ay. Gracias por la Teresita. Hoy inaugurando el cuarto local. Choca. La cuarta en este proyecto, sucursal. En este trabajo. Y vuestro gerente general, don Luis Choca. Don Pianta, don Luis Choca. Ah, no, ahí está con su cajita de cerveza. Ah, no, van dos cajas. Perdón, jefe. Lo máximo, Luisito. Gente emprendedora, gente trabajadora, gente perseverante. ¡Vamos, vamos ahí! Hay que resaltar ello. Postal Mil Amores. ¡Vamos! ¡Tus echaditos y tus echaditos y tus echaditos! ¡Así con garras! Gracias, mía. Santo con su voluntad. Es el espacio, es el momento de la cerveciada. Propietario del local, invitarte. Claro que sí. ¿Eh? Para los que no están enterados, hoy día estamos llevando a cabo esa bonita celebración en la inauguración en uno de los hostales. Ya avanzando la familia Choca. Hostal número, ya saben el numeral, JM Mil Amores.
pasión. Ahí está la familia, totalmente reconocida por su presencia, toda la familia, todos nuestros invitados que van llegando con su voluntad, con su caja de cerveza. ¡Vamos! Marlin Salazar. Llega más cervecita. Más chelita, más cervecita. Salud, salud. Sigue llegando nuestra familia. Presentes. Todos en conjunto totalmente reconocido, agradecido. A nombre de Javier, a nombre de Marlin. Presencia no se paro, es la inauguración
Ahí está Javiercito Choca. ¡Vamos a avanzar! Nuestros grandes amigos, nuestras grandes amistades. Yo sé que el trabajo es arduo. Se respeta los códigos, las reglas. Y ahí está la respuesta. Es así. ¡Eso! Nuestros buenos la palma, amigos, la palma, la palma. Amigos, respondiendo. Un saludo para mi prima Liliana, la pregunta de la dama. Estados Unidos. Ella radica en Estados Unidos. Viene Santos y su esposa Oscar Pomazón. Falta agua. Y para mi cuñado que está en Chile, para Osvaldo Tarazona. Ok, ahí está el saludo. Gracias, gracias, Marily. Gracias, Javier. Ellos el día de hoy inaugurando el Hostal Mil Amores. Thank you.